tal, amigos? Bienvenidos. Es un gusto saludarles a nombre de los que hacemos posible este espacio aquí en el Proselitista HN, el primer periódico digital especializado en temas políticos. En las últimas horas, el Tribunal de Sentencia dictó sentencia y culpabilidad a la exprimera dama de la Nación, Roselena Lobo, y su secretario privado para que vuelvan a prisión. La Procuraduría General de la República está pidiendo al Ministerio Público que de inmediato dé aseguramiento a los bienes del expresidente don Juan Orlando Hernández. Por otro lado, ya se capturó a otro responsable, supuestamente, de la muerte del padre Enrique Vázquez, allá en la zona norte del país. Señoras y señores, gracias por su sintonía sobre esta comparecencia en el Tribunal de Sentencia de la exprimera dama. Les presentamos a continuación la resolución que emitió el tribunal que conocía sobre este caso. La primera dama asistió a este tribunal para escuchar la sentencia que le fue dada más temprano por parte del juez que conocía la causa y donde se le ya responsabiliza de ser culpable por los delitos que se le imputaba en su momento. En ese sentido, ahí está la exprimera dama. El Tribunal de Sentencia designó declarar culpable a la exprimera dama Roselena Bonilla por la comisión de delitos de fraude continuado y apropiación indebida. De igual manera, fue declarado culpable el secretario de Bonilla, Saúl Escobar, por el delito de fraude a título de coautor. El fallo fue por unanimidad de votos. La audiencia de individualización de la pena fue programada para el lunes 28 de marzo a las 9 de la mañana. Así es que, señoras y señores, culpable de los delitos de fraude, la exprimera dama de la nación, y por el delito de apropiación indebida por actos de corrupción en buen castellano. Las noticias continúan, gracias por su sintonía. Resulta que nos vamos de la exprimera dama de la nación, esposa del expresidente don Porfirio Lobo Sosa, para irnos con otro expresidente. Resulta, repito, que la Procuraduría General de la República está pidiendo al Ministerio Público que ya empiece a hacer la incautación de bienes de el expresidente don Juan Orlando Hernández. La Procuraduría ha generado ya esa solicitud al Ministerio Público y se destaca en cuanto a esta situación que definitivamente ya se debe proceder a hacer la incautación de los bienes del expresidente don Juan Orlando Hernández. La Procuraduría General de la República solicitó este jueves el aseguramiento de bienes pertenecientes al expresidente Juan Orlando Hernández luego de que un juez natural otorgara su extradición hacia los Estados Unidos. El procurador Manuel Antonio Díaz Galeas envió una carta al fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, en la que expresa y explica que su petición es en cumplimiento a las atribuciones contenidas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El mismo texto señala que, en defensa de los intereses del Estado de Honduras, insta al titular del Ministerio Público para que proceda de manera inmediata y solicite ante los órganos competentes medidas de aseguramiento e incautación a bienes de Hernández. Lo anterior en razón de la solicitud de extradición que existe contra el exgobernante de parte de la justicia de Estados Unidos por formulación de casos presentados el 27 de enero del presente año ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según la nota que ustedes están viendo, que el proselitista destaca y despliega esa solicitud plasmada en esta carta que estamos observando en la pantalla digital del proselitista HN. Señoras y señores, las noticias continúan. Gracias por su sintonía. En las últimas horas hablamos con el diputado Mauricio Villeda. Él es parte de esta comisión que integra el Congreso de la República, que integró el Congreso de la República a propósito de Fiscalía
para que indagaran en el Ministerio Público sobre esta situación de las extradiciones que le han dado largas a estas peticiones que hace el gobierno de los Estados Unidos a supuestos dirigentes políticos, gente vinculada al narcotráfico, etcétera, etcétera. Sobre el tema, don Mauricio Villeda, esto es lo que nos dice sobre el particular. Adelante. Fuimos recibidos por él y por varias de las personas que dirigen varias de las agencias internas. Nos explicó que toda la información que quisiéramos está disponible. Nos entregó un resumen de todo lo que él había preparado. Se contestaron todas las preguntas que se hicieron. Se amplió de parte nuestra la petición para información, incluyendo el nombre de las personas que me reservo el hecho concreto, pero el nombre de algunas personas que queríamos saber, y se pidió que se lo mandara en un sobre lacrado, sellado, cerrado, obviamente, al presidente del Congreso Nacional, que no éramos nosotros los que queríamos la información, sino que este poder del Estado a través del presidente del Poder Legislativo. La participación de la Fiscalía en las extradiciones existe, en las, lo que ellos llaman las extradiciones pasivas, pero también en las extradiciones activas, cuando el juez natural le pregunta a la Fiscalía si hay denuncias o si hay casos o si hay procesos incoados en contra de las personas solicitadas, ahí sí participa. Sabemos también que hasta la fecha pues no nos dijeron que había algún proceso pendiente en contra. Preguntamos directamente contra el expresidente Hernández y no se nos dijo que había ningún caso presentado por la Fiscalía. Me parece que hasta lo que yo vi están trabajando en el tema de las extradiciones correctamente. ¿Por qué entonces ese tipo de prejuicios contra el Ministerio Público de un sector del Congreso Nacional? Pues no lo sé exactamente, posiblemente por otras circunstancias que no sean las de extradición. Ha habido, por ejemplo, en criterio de muchos diputados, omisiones de parte del Ministerio Público en no proceder en contra de jueces corruptos, por ejemplo, de magistrados que no han dado la talla en el Poder Judicial. Pero en el caso de las extradiciones, que es lo que a nosotros nos competía, lo que ellos han actuado hasta ahora es correcto. Incluso yo pregunté si el Ministerio Público, a raíz de las publicaciones de prensa, había tenido la posibilidad de preguntarle a los fiscales de Nueva York sobre la mención del presidente Hernández en 3 o 4 casos que se están tramitando, y la respuesta fue que sí, que se habían dirigido a ellos y que habían pedido información. Entonces, en ese sentido, yo creo que, aunque no les competa directamente las extradiciones activas, han cumplido con el deber de investigar hasta donde ha sido posible. Correcto. Entonces, usted como miembro de la comisión y toda la comisión de diputados están satisfechos con el trabajo que ha realizado el Ministerio en ese sentido, en cuanto al campo de la extradición que usted señala les interesaba. Bueno, habrá que preguntarle a los demás miembros. En el caso particular, yo creo que yo sí estoy satisfecho con lo que ellos han hecho en materia de extradición. Y quiero decirle algo más. También aproveché para preguntar sobre las extradiciones, no solicitudes de Estados Unidos a Honduras, sino que de Honduras a Estados Unidos. Y la respuesta me dejó satisfecho, y hay una información también que va a ser presentada en sobre cerrado al presidente del Congreso Nacional. Correcto. Solo voy a, con un apunte más, ¿se podía dar nombres de las personas que están pendientes, que dicen que son de alto nivel las solicitudes pendientes de extradición? Nosotros no los tenemos, y la Corte Suprema de Justicia ofreció mandar esa información en sobre cerrado, porque así se le solicitó al presidente del Congreso Nacional. El diputado Mauricio
Villeda en relación a esta cita que sostuvieron, esta reunión que sostuvieron con el fiscal del Estado, del Ministerio Público, en torno a este tema de las extradiciones. Volvemos luego de esta pausa aquí en El Proselitista. Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos. El proselitista.hn es el primer periódico digital en Honduras especializado en política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta jornada informativa. El proselitista.hn es el único periódico digital que pone a su disposición un completo noticiero a través de sus plataformas en redes sociales. El proselitista.hn es el único periódico digital que está cara a cara con el pueblo hondureño abordando los temas de interés nacional. Confirmó que tiene que ser el Tribunal de Ejecución, el Tribunal de Justicia Electoral también. Honduras debe ser refundada. El proselitista.hn le informa el minuto a minuto del acontecer político en Honduras. El primer periódico digital especializado en temas políticos. El proselitista.hn, la plataforma digital informativa más completa. Aprendiendo juntos en familia con Cooperativa Sagrada Familia. Sé el ganador de una de las 41 laptops y uno de los 82 bonos escolares de 5,000 lempiras. Acumula números electrónicos por cada depósito de 300 lempiras en cualquiera de las cuentas participantes. Aportaciones, lazos familiares, navideña, chique ahorro o juvenil. O al obtener tu tarjeta de crédito Credit Cop. Deposita y gana. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos. El proselitista.hn es el primer periódico digital en Honduras especializado en política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta jornada informativa. El proselitista.hn es el único periódico digital que pone a su disposición un completo noticiero a través de sus plataformas en redes sociales. El proselitista.hn es el único periódico digital que está cara a cara con el pueblo hondureño abordando los temas de interés nacional. Confirmó que tiene que ser el Tribunal de Ejecución, el Tribunal de Justicia Electoral también. Honduras debe ser refundada. El proselitista.hn le informa el minuto a minuto del acontecer político en Honduras. El primer periódico digital especializado en temas políticos. El proselitista.hn, la plataforma digital informativa más completa. Aprendiendo juntos.
juntos en familia con Cooperativa Sagrada Familia. Sé el ganador de uno de las 41 laptops y uno de los 82 bonos escolares de 5,000 lempiras. Acumula números electrónicos por cada depósito de 300 lempiras en cualquiera de las cuentas participantes. Aportaciones, lazos familiares, navideña, chique ahorro o juvenil. O al obtener tu tarjeta de crédito Credicop. Deposita y gana. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. Señoras y señores, seguimos en la plataforma del proselitista HN. Esta es la plataforma producción para que la gente tenga bien informarse. Usted a través de sus dispositivos móviles puede accesar al proselitista paso a paso. Un cuerpo de redactores de la sala de redacción del proselitista está preparando notas para luego subirlas una vez que se confirma los datos informativos para ser serios y objetivos como profesionales de la comunicación. Tenemos que confirmar la fuente, el protagonista de la noticia, y así estamos subiendo las notas del momento de carácter político aquí en el proselitista. Seguimos con las noticias del acontecer nacional. Resulta que el fiscal de la UFERCO, este fiscal de lucha contra la corrupción, don Javier Santos, se pronunció en torno a la sentencia que se dio más temprano a la ex primera dama de la nación por actos de corrupción. Vuelve a la cárcel y de su secretario privado también, Saúl Escobar. En ese término de esos hechos y por otro lado de la situación del expresidente don Juan Orlando Hernández, que la Procuraduría General de la República está pidiendo que se le incauten los bienes de él, como establece la ley. El fiscal Luis Santos ya confirma que definitivamente por ley debe de actuar el Ministerio Público para que se ejecute también la incautación de bienes de don Juan Orlando Hernández Alvarado. Lo escuchamos aquí en esta entrevista que dio a periodistas más temprano. Adelante. Luis Javier Santos. Para que no quede ahí en el criterio de esta petición que está haciendo el Procurador General de la República, el Ministerio Público, que es sobre el tema de la caja chica de la dama. Empecemos por esto, abogado, esta petición que hace el Procurador General de la República de incautarle los bienes al presidente Juan Orlando Hernández y que la hace al Ministerio Público directamente al fiscal general. Usted saluda a la de América. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo desconozco la solicitud, no sé si se ha hecho entrega al Ministerio Público. Yo creo que es una petición que puede ser realizada por cualquier ciudadano, en este caso lo que entiendo es representante del Estado. Entonces yo creo que lo que procede pues es darle trámite a dicha solicitud y proceder a la privación de todos los bienes, porque si se ha hecho con todas las personas que han sido extraditadas, no hay por qué no hacerlo, o no hay motivo por qué no hacerlo con los bienes del señor Juan Orlando. ¿Se han tardado más bien un abogado entonces de incautarle esos bienes como se ha hecho con los anteriores?
todo esto lleva su proceso. No es tan fácil solo decir vamos a o se va a proceder a privar los bienes de una persona que estuviera extraditada. Lo que pasa es que esto viene siendo mencionado desde hace años. Entonces, en este momento ya debería de estar adelantado ese tipo de... ya debería de estar adelantado de diligencia. Y no debería tardar más allá de lo necesario como para proceder a elaborar y presentar la propuesta. En este otro caso, abogado, se ha declarado culpabilidad en el caso Chica, en el caso Caja Chica de la dama, donde está involucrada la primera dama Rosa Elena de Lobo y su secretario privado. ¿Conforme con este fallo que hay en la Corte Suprema de Justicia? Pues dice que deja un mal sabor de boca el fallo, no por lo que el actuar del tribunal de sentencia, sino porque nosotros desde un inicio sostuvimos que la primera dama, o la primera dama, era una funcionaria pública. La Sala de lo Constitucional en su fallo nos limitó a seguir sosteniendo esa tesis de que la primera dama había sido o había actuado como funcionaria pública. Sin embargo, el tribunal de sentencia lo ha dejado claro en su fallo y lo ha dicho, que ellos consideran que ella tenía la condición de funcionaria pública. Sin embargo, no lo consideraron así porque la Sala de Justicia también se lo limitó a ellos, ¿verdad? Yo creo que si el tribunal lo hubiera conocido desde un inicio, hubiera condenado, sin lugar a dudas, por el delito de malversación de capitales. Como fiscal de la UFER, que haya quedado en el primer juicio y falta repetición. Es una muestra de lo que la UFER puede hacer cuando hay voluntad y cuando hay apoyo, el apoyo necesario. Usted sabe que uno de los casos donde tuvimos todo el apoyo necesario para poder actuar es el caso de la Caja Chica de la primera dama. Bueno, don Luis Santos, Luis Javier Santos, que ven en pantalla a ustedes, dio estas declaraciones más temprano a periodistas en relación a este tema de la incautación de bienes que se pide por parte de la Procuraduría General de la República y sobre la sentencia de culpabilidad por actos de corrupción a la exprimera dama Roselena de Lobo. Señoras y señores, gracias por su sintonía. Seguimos con las noticias del acontecer nacional. La voz de la calle, el termómetro social que el proselitista pone a consideración del pueblo hondureño en torno a temas de carácter social, la problemática social. La voz de la calle opina y comenta en torno a estas alzas groseras que se dan en la facturas del servicio de energía eléctrica. La voz de la calle. No, esto posiblemente es que esto ya está arreglado. Este es un ¿cómo le digo? Que desde antes arreglaron el problema este para que siempre le quedara al que va a entrar. ¿Ah? Esto no es justo lo que hacen. La energía eléctrica no puede estar quebrada porque son millonadas que caen diario. Hasta el más tonto lo sabe, que esta es cómo se va a quebrar la energía eléctrica. Se quiebra por lo que se roban, pero no es porque se va a quebrar porque la gente, todo el pobre paga, todos pagan. ¿Ah? Si no fuera eso, estuviéramos felices. Nosotros pagamos el doble de energía. Son groseros con el pobre. Y al pobre no le ayudan para nada. No le ayudan al pobre. Estamos desgraciados completamente. Claro. Sí. No, que esto no lo va a cambiar nadie mientras no saquen esa corrupción de que hay. Todavía no ha bajado. Todavía no ha bajado porque estamos esperando, pues. Estamos esperando, pero
Hay que esperar también, hay que darle tiempo a Xiomara también, pues, porque no... El gobierno cómo dejó esto, pues, cómo lo dejó, dejó en una miseria, pues. Entonces estamos dándole tiempo a ver qué tal, si a medio de año está... Vamos a ver si nos ayuden en eso, pues. Mire, yo digo que seguro son mentiras de Xiomarita porque mi recibo sale lo mismo. Lo mismo me está saliendo. Yo, mire, yo soy madre soltera, yo no tengo quien me ayude. Imagínense. Entonces no se puede. Bueno, no sé si es porque ella está empezando a gobernar, ¿va? Entonces vamos a esperar el otro mes, ¿verdad? No, pues... Hay que esperar todavía porque acuérdese que en ciertos lugares todavía no los han entregado y siendo que la presidenta lo dijo, pues esperamos y confiamos en ella que así va a ser. Hay que esperar un poco más a que ella revise cómo están las cuentas financieras de nuestro país, ¿verdad? Porque acuérdese que los dejaron en bancarrota, todos se lo llevaron. Entonces ella tiene que ver de dónde agarra dinero para podernos ayudar a todo el pueblo hondureño. Hay que esperar en ella, vamos a confiar que así sea. Pues mire, con las personas de la factura eléctrica por la cuestión de la epidemia, pues se canceló lo que es el pago de impuestos por cuestiones de precaución y seguridad y protección de los mismos empleados. Dos, el personal del ENE, pues todos son ecuatorianos, no hay ningún hondureño trabajando, entonces no debemos dinero, porque el gobierno ecuatoriano es el que estaba trabajando con el ENE y con el SANA, entonces ellos se llevaron su dinero, su sueldo, pero dejaron el capital. Entonces Honduras tiene que hacer una comitiva, tomar los puestos del ENE y del SANA y empezar a trabajar y a laborar, y empezar de cero de nuevo. Por lo menos tenemos a Willy, solo es de aplicar y trabajar y sacar a esta gente que nos está robando, que la contrataron por falta de estudio del mismo hondureño. Eso es todo, maestro. Señoras y señores, gracias por su sintonía, La Voz de la Calle. Gracias por estar con nosotros. Las noticias continúan. En el campo de la política estamos informando ahora en relación a esta comisión de notables que se nombró por parte del Comité Central, que busca limpiar la cara sucia de ese partido político luego de estos hechos de señalamientos de corrupción a la mayoría de sus dirigentes. Hay mucha corrupción que involucra a dirigentes del Partido Nacional. Una tarea titánica la que tienen que hacer estos miembros de la Comisión de Notables. No sé hasta qué punto van a poder acatar los convencionales en la próxima convención del mes de noviembre, estas recomendaciones, porque ahí tiene que haber corte de cabezas, principalmente al presidente del Comité Central, David Chávez, que es señalado por actos de corrupción. No lo digo yo, lo dicen algunos organismos contadores del Estado, miembros de la sociedad civil, como el Consejo Nacional Anticorrupción. El diputado Carlos Roberto Ledesma habló con nosotros sobre esta temática y lo escuchamos. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, la comisión ya ha entrado en funciones. El día lunes tuvimos nuestra primera reunión ejecutiva y el día martes nos reunimos con un sector muy importante de nuestro partido, que es la Vieja Guardia, igual la Asociación de Empleados Públicos del Partido Nacional. Nuestra misión va a ser escuchar a todos los nacionalistas, todas las autoridades y obviamente todos los que en su momento tuvieron algo que ver en lo que fue la última elección, donde vamos a sacar un informe que vamos a presentar a la convención el último domingo de noviembre, el 27 de noviembre, donde también vamos a estar dando lo que es la transformación, la reestructuración y por eso la innovación que necesita el Partido Nacional de cara al próximo proceso electoral del año 2025. La comisión tiene algo bien claro, que es escuchar a todo el nacionalismo. Vamos a estarnos reuniendo en los 18 departamentos de nuestro país, escuchando el nacionalismo y obviamente presentar este informe que, como vuelvo a reiterar, va a ser dado a la gran convención, donde ellos van a decidir si toman o no toman las recomendaciones que nosotros vamos a hacer y si al final quitan o ponen las autoridades actuales de nuestro partido. ¿Cuál es el consenso de momento? Hay voces que hablan de que es necesario que se haga a un costado, David Chávez. Bueno, mire, algo que tenemos claro, que nosotros no podemos ser juez ni parte, ¿verdad? Simple y sencillamente nosotros vamos a recoger el sentimiento del nacionalista.
Vamos a presentar el informe, pero al final va a ser la gran convención que va a decidir si quita las actuales autoridades o no las quita. Lo importante aquí es que el partido necesita de todos. El partido es un partido grande, un partido que hoy por hoy es la única esperanza que tiene el pueblo hondureño, ¿verdad? Porque vemos que actualmente hay muchos problemas de este gobierno, que si bien es cierto, viene iniciando, pero de antemano está dando o incumpliendo las promesas que hicieron en su momento. Entonces, como partido, tenemos que corregir nuestros errores para hacer una buena oferta electoral el 25 de noviembre. Ahora, ¿qué pasará con estos dirigentes del Partido Nacional que podrían ser extraditados? Porque se habla, se especula mucho en redes sociales, en algunos medios de comunicación, que esas cuatro solicitudes últimas ahí se vinculan a dirigentes de su partido. Sobre esto, ¿qué ha analizado esa comisión de notables? Mire, ese tema todavía no hemos llegado a ese punto. Lo que sí le puedo decir es que aquí cada quien es responsable de sus actos. El partido es una institución grande, es una institución noble, es una institución de más de 120 años que ha servido a la transformación del pueblo hondureño. Si hay personas que son vinculadas o que han sido mencionadas, pues bueno, ellos son los que van a demostrar ante un juez si son o no culpables. Bueno, ahí estaba don Carlos Roberto Ledesma, dirigente del Partido Nacional, diputado, miembro de esta comisión de notables que se nombró para hacer limpieza a la cara sucia que tiene el Partido Nacional. Ojalá que se haga una sacudida en ese partido y que se le dé oportunidad a gente talentosa, que lo hay, pero ahí solo se le ha dado cabida a los que meten las manos. Verbigracia, los que están en el mambo. No lo digo yo, lo dicen las resoluciones de los tribunales que los responsabilizan y los culpan por actos de corrupción. Y vienen más capturas de dirigentes del Partido Nacional. Señoras y señores, hago una pausa y vuelvo con más noticias del acontecer nacional. Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos. El proselitista.hn es el primer periódico digital en Honduras especializado en política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta jornada informativa. El proselitista.hn es el único periódico digital que pone a su disposición un completo noticiero a través de sus plataformas en redes sociales. El proselitista.hn es el único periódico digital que está cara a cara con el pueblo hondureño abordando los temas de interés nacional. Confirmó que tiene que ser el Tribunal de Ejecución, el Tribunal de Justicia Electoral también. Honduras debe ser refundada. El proselitista.hn le informa el minuto a minuto del acontecer político en Honduras. El primer periódico digital especializado en temas políticos. El proselitista.hn, la plataforma digital informativa más completa. Aprendiendo juntos en familia con Cooperativa Sagrada Familia. Sé el ganador de una de las 41 laptops y uno de los 82 bonos escolares de 5,000 lempiras. Acumula números electrónicos por cada depósito de 300 lempiras en cualquiera de las cuentas participantes. Aportaciones, lazos familiares, navideña, chique ahorro o juvenil. O al obtener tu tarjeta de crédito Credicop. Deposita y gana. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia.
Las noticias continúan aquí en el Proselitista HN, el primer periódico digital especializado en temas políticos. Nuestros compañeros en la sala de redacción ya están levantando notas para estarles informando paso a paso del acontecer político en el país. Hace unas horas el ministro de Salud, José Manuel Mateo, se refirió a este tema caliente que se ha estado tratando y abordando por parte de los diputados luego de que este diputado Sandoval pretendía derogar el decreto, que al final lo derogaron, pero ya sin tocar a los empleados de primera línea que estuvieron al frente de la pandemia del COVID, que siguen. Hablamos de médicos, enfermeras, laboratoristas, etcétera, etcétera. Sobre este tema profundiza con periodistas don José Manuel Mateo, titular de Salud. Lo escuchamos. Lo que el Congreso aprobó ayer y es lo que nosotros ya estábamos haciendo, revisando los acuerdos que estaban, ver si cumplían con los requisitos de que sea primera línea, de que sea una única plaza, que no tenga segunda plaza y que tenga el salario base de la plaza, no un salario extra. Ya estábamos en eso. Espero que ahora entienda la gente que está pendiente de esos acuerdos que el proceso no se puede hacer a la carrera. Hay un procedimiento, inclusive hubo diputados que hasta planteaban integrarse a una comisión, ellos todavía iban a hacer que el proceso fuera más largo. Pero nosotros hemos tenido desde el inicio el Consejo Nacional Anticorrupción y el ERC ha encontrado las irregularidades. Vamos a seguir en ese proceso. Yo entiendo que a todo el mundo le falta pues su dinero, pues ni a nosotros tampoco nos han pagado. Pero no vamos a infringir la ley. Doctor, ¿cómo ha visto que ocurrió anoche el desacuerdo por parte de los médicos, quienes aseguran que los que resultaron despedidos ya han perdido la esperanza total? No sé los casos particulares. Miren, yo veo la generalidad. Ustedes no tienen idea de tantos mensajes que yo recibo de cada persona que está en calamidad doméstica, que no puede pagar. Yo los entiendo, pero yo no puedo dedicarme a un tema en particular. Veo la generalidad. Como país, ustedes deben entender que los costos son enormes. Está hablando usted no de 4 centavos, está hablando de 6,000 y fracción de millones de lempiras anuales, más las demás implicaciones que esto tiene de pasivo laboral. Entonces uno tiene que ser responsable. Yo soy muy responsable con el dinero que nos dio. ¿Cuántas plazas estarían en este proceso, ministro? En este proceso está alrededor de 8,200 plazas de todo tipo, desde las saciadoras más humildes hasta médicos especialistas. ¿Y por irregularidades cuánto podrían separarse? No sé de las irregularidades cuántas serían, sería temerario decir de mi parte, porque es cierto, hay personal administrativo que sí cumplía labores de primera línea, pero no todos. Ustedes escucharon argumentos ahí bien ridículos. Hay gente que, como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis. ¿Está de acuerdo con lo que aprobó el Congreso? Sí, el Congreso sí, lo que se está tratando de hacer era poner una argumentación legal que proteja a los funcionarios que estamos tomando las decisiones. Miren, si ustedes estuvieran en mis zapatos, verían que no pueden firmar cualquier cosa solo porque alguien me diga que tiene hambre y luego que ustedes van a pagar con sus bienes por algo mal firmado. Eso no lo voy a hacer. Vamos a seguir con el proceso que se estaba haciendo agilizado. Ya tenemos gerente de recursos humanos inclusive y es una prioridad para nosotros salir de esto y poder trabajar en otras cosas para la Secretaría de Salud. Miren, en breve la señora presidenta de la República les va a dar noticias muy buenas en el área de la salud sobre lo que recién acabamos de ir a conseguir. Ahí estábamos escuchando al ministro de Salud, don José Manuel Mateo, dando explicaciones a los periodistas en torno a esta situación que se maneja con los empleados del servicio sanitario. Una situación difícil. Ayer rodearon este diputado, ¿cómo se llama? Sandoval. Fabricio Sandoval, un arrogante, un prepotente, chiquito pero grande en su ego de arrogante, de prepotente, ¿va? Queriéndole quitar la comida a estos hombres que mientras él disfrutaba en su butaca, sin trabajar, ganando su salario porque solo asistía a reuniones virtuales, pero que ni siquiera se conectaba, este arrogante, prepotente, chiquito de arrogancia. Perdón, chiquito de estatura, pero grande arrogancia, prepotencia y soberbia. Así es que este cree que iba a jugar con los empleados de salud. Allí se debe respetar. Esta gente trabaja para nosotros. Las enfermeras, lo he dicho, que son ángeles caídos del cielo.
pero ni la familia, ni la esposa, ni la mamá atiende más que la enfermera en un hospital. Porque ahí estamos solos, a la mano del Señor, pero Dios manda a las mujeres de blanco. Y uno ora y dice: Señor, que vengan a tratarme personas que tú me enviaste. Y estas mujeres se las juegan. A uno de hombre, a veces yo estaba una vez hospitalizado y una de estas enfermeras me quería tocar mi parte íntima porque me iban a operar. Y yo le digo: no, dígame, discúlpeme, dice, este es mi trabajo. Aquí nosotros, entonces eso tiene un valor. Y desde ahí yo sentí ese aprecio y admiración por estas mujeres. Porque es, incluso hasta lo limpian a uno, a los enfermos, hombre. Oiganme, pero ni las esposas. Así es que hay que respetar a la gente de primera línea en los centros hospitalarios. Y concluyo con este mensaje que grabó el expresidente don Juan Orlando Hernández en torno a esta situación que se dio en las últimas horas con la decisión del juez natural de declarar viable la extradición de él hacia los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Lo escuchamos. Pueblo hondureño, primero que nada quiero agradecer a todos aquellos que han estado orando y que me han acompañado en esta situación tan compleja y difícil, que han sido soporte para mi familia, para mis seres queridos y obviamente para mí. Muchas gracias a todos. Estamos a minutos de entrar en la parte final de esta audiencia, donde el juez va a dar a conocer algo que ya aparentemente los medios ya saben y yo no sé todavía. Sin embargo, cualquier decisión, sé que, como le he pedido a Dios, que sea su voluntad y que Él tiene sus caminos, Él tiene sus formas. Pero es importante que ustedes sepan que sigo convencido desde el principio que esto es producto de una venganza. Venganza de quienes tenían al país de rodillas, de quienes tenían a Honduras sitiado, donde nuestros hijos, los hijos de ustedes, muchos ahora que son adultos, no salían ni a las 6 de la tarde después en adelante, o en lugares, en territorios donde nadie podía entrar, sino que mandaban los delincuentes. Decidí asumir ese compromiso y cada acción que impulsamos, cada pensamiento iba dirigido con toda la intención de traerle bienestar a Honduras. Y eso me enorgullece en términos de que ahora tenemos un país más seguro que el 2009, 10, 11, 12, inclusive el 2014. Salvamos muchas vidas y eso ha valido la pena. Ahora bien, se han planteado ante el juez, de parte de mis abogados, argumentos de mucho peso. No lo digo únicamente como Juan Orlando Hernández, que es la persona que está siendo defendida, sino como abogado, como ser humano, que conozco un poco ya de la vida pública. Son argumentos muy contundentes, donde el derecho internacional, cuando un Estado como el nuestro, su constitución, lo deja como la norma primaria, la que prevalece, no ha ocurrido. Y en el tema de derechos humanos, todo lo que son los tratados internacionales que Honduras ha suscrito le dan el privilegio a la persona de que se le aplique la normativa que más le beneficia. En ese sentido, me sorprende mucho. Y también decisiones como las que un auto acordado de una decisión de la Corte Suprema de Justicia priva o la ponen por encima de nuestra Constitución, inclusive de la normativa internacional. Hay una enorme diferencia entre la manera en que se juzga en Estados Unidos y aquí, porque los dos sistemas son muy diferentes. Por ejemplo,
algo que le sorprende al pueblo hondureño en una gran mayoría, y sé que a los abogados con mucha más razón, cómo alguien con un simple esbozo o una expresión que repite lo que alguien mal le dijo, y que es una persona que ha asesinado a decenas de otras personas, vale más su criterio que el criterio de lo que aquí en Honduras podría ser una prueba válida. O sea, los dos sistemas tienen formas diferentes de evaluar las pruebas. Y el tratado habla de pruebas fehacientes, pruebas contundentes. Y eso no ha venido en esta solicitud. En ese sentido es sorprendente. Pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada. Tarde o temprano se conocerán los detalles. Espero que este juicio lo estudien los periodistas con mucha acuciosidad, los estudiantes de derecho o de otras carreras, los profesionales, porque esto debe de ilustrar no solo a Honduras, sino al mundo. Y también espero que se investiguen los hechos, qué fue lo que se hizo, para que el mundo lo sepa y todos lo sepamos. De tal manera que con mis abogados estaremos hablando de la apelación. Ellos estarán expresándose también en los próximos minutos, explicando qué fue lo que expusieron. Me siento orgulloso del trabajo que ellos han hecho, de todo el equipo que ha acompañado. Y creo que este caso es un caso muy importante para estudiar. No quisiera que nadie viva lo que mi familia y yo estamos viviendo. Yo estoy convencido de que la voluntad de Dios, nuestro Padre, es la última palabra, y nosotros como hijos de Él tenemos que respetar eso. Él tiene sus medios, Él tiene sus caminos, y estaremos siempre ahí, defendiendo lo que creemos que es justo y es correcto. Honduras puede ser un país pequeño, con muchas dificultades, pero siempre tenemos que apostarle a la dignidad. Así de que un saludo a todos, mi agradecimiento a quienes han estado orando. Sé que son miles, y muchos también que han salido a la calle en vigilias. Muchas gracias a todos. Cuídense. Y en la medida que la policía nos permita las libertades a las que tengo derecho, vamos a estar en comunicación con ustedes. No puedo dejar de mencionar el día de la captura. Mis abogados me ilustraron y me di cuenta de que en efecto hubieron acciones que no tenía que haber realizado. Cuando yo leo ahora las reglas de Mandela, que la ley hondureña las recoge, obviamente que se les pasó la mano. Ojalá no lo vuelvan a hacer con ningún hondureño. En ese sentido, me parece también que las limitaciones a mis derechos de comunicarme, hasta hace 2-3 días pude tener acceso a un teléfono. Lamento mucho que el día que murió mi abuela, la mamá de mi madre, que mi mamá iba a llegar a visitarme, ni llegó a visitarme ni pude hablarle para consolarla, para hablar también con mis tíos, con mis parientes. Esas cosas no pueden ser. No solo es porque me pasó a mí, no le debe pasar a nadie. Igual también otro tipo de limitaciones. Por ejemplo, un medio de comunicación me pidió entrevistas y no lo he permitido todo. Pero bueno, seguiremos. Seguiremos en esta lucha y esperando que Dios, el Creador, haga justicia. Creo en eso. Saludos a todos. Señoras y señores, don Juan Orlando Hernández, el presidente de la República, con este mensaje en relación a un hombre sereno, tranquilo, dando explicación, sus explicaciones al pueblo hondureño en torno a esto. En otro ser humano, en otra persona, se quebranta. Un hombre con mucho temple. Qué admiración por esa actitud, que se le ve un rostro tranquilo, sereno, a pesar de que está a punto de ser extraditado, que es una situación difícil, me imagino.
Pero ahí está el expresidente dando su explicación. Señoras y señores, con esta declaración de don Juan Orlando Hernández, nosotros nos retiramos agradeciendo su atención. A nombre de la producción, muchas gracias. Hasta mañana.